¿Qué? Cao, perdón, no te escuché bien. Ubíqueme el vehículo al frente. Como todos saben, yo soy Cao Primero Ariel. Voy a ser el encargado de dar el curso de tirador. Lo vamos a hacer informal, porque acá somos todos colegas, amigos. Así que cualquier duda que tengan, me la hacen saber. ¿Bien? 5-4. Entendido, mi cabo. Comprendido, comprendido, cabo. Tengo acá a mi derecha a mi soldado regular Curten. Él es el que está, también va a hacer apoyo para el curso. Y bueno, vamos a dar inicio. Más que nada, principalmente yo voy a hacer una parte teórica. Voy a explicar un poco lo que es el tirador de reconocimiento. Y después vamos a ir a la parte práctica, que es lo más aburrido, me parece. Según. Bueno, señores, a ver. ¿Alguien tiene conocimiento de tirador acá? ¿Ya? Negativo. No, negativo. Sí, sí. Bueno. Negativo. Principalmente, ¿qué hace un francotirador? Es una unidad que por ahí va a proporcionar apoyo de la altura o de distancias muy extremas, ¿sí? Eso no quiere decir que el tirador va a ir y va a ser el que va a ir, va a matar a todo, va a poner la mira, cosas así, ¿me entiendes? Lo que hace el tirador es hacer un reconocimiento, ¿sí? Buscar un objetivo de acuerdo a que el mando le dé y manejar primero, antes que nada, la situación, ¿sí? ¿Qué situación? Me refiero a ver el panorama del campo enemigo, buscar el objetivo y ver qué es lo que tiene el objetivo así. ¿A qué me refiero con esto? Conocimiento. A que nosotros tenemos que ver, primero, buscar la entrada, buscar un lugar donde podamos ver todo, porque generalmente tenemos que ver todo. Tenemos que revisar lo que es el enemigo, tenemos que ver cuántos son, cómo están, si detectamos alguna patrulla, qué reconocimiento hace la patrulla, por dónde anda, y hay que ver siempre cómo están preparados ellos. ¿Sí? Para esto, ¿qué debemos hacer? Debemos estar atentos y tenemos que pensar como ellos. En el caso de que sean jugadores, tenemos que ser igual que ellos, ¿sí? Pensar y probablemente, bueno, es lo que cada uno quiere ser más que ellos. Porque sabemos que si hacemos un tiro y no vemos toda esa situación, lo más probable es que no salgamos de ahí. ¿Correcto? Correcto. 5-4. Bueno, otra cosita, a ver. Cuando nosotros entramos a una situación, buscando el objetivo y viendo todo lo que recién le comenté, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Buscar el escape. ¿Eh? Tenemos que buscar el escape, tratar de, por lo general, un tirador lo traza en el mapa, ¿sí? Y siempre, pero siempre tenemos que ser, no tenemos que ser detectados por el enemigo. ¿Cómo hacemos esto? Muchas veces nos tenemos que manejar por la sombra, que es lo más probable, que nunca nos vean por ahí. Es el 90% de que no nos vean, ¿sí? Nos detecten y tratar de no cometer los errores, como hacer disparos en falso, como andar parados, ¿sí? Y hay que tratar de ser muy, muy precavidos en ese tema. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, negativo, mi cabo. 60 negativo, mi cabo.
entendiendo hasta ahí, ¿no? ¿Me escuchan bien? 6-1, 5-2. 5-2. Hay un aspecto muy importante que nosotros tenemos que tener, que un tirador tiene que tener, es la paciencia. ¿Eh? Porque el tirador es la persona que va a dar todo el reconocimiento, va a hacer toda la vista, y lo más probable, o por ahí muchas veces pasa, es la única persona que no hace un tiro. ¿Sí? Una misión de 2 horas no hace un tiro. Es bueno en el sentido que si a uno le gusta el reconocimiento, es una de las personas más importantes, ¿sí? Y siempre, siempre tiene que estar pensando en estratégico, ¿sí? Y comunicado con los mandos, más que nada. Porque es el ojo a la distancia de los comandos que van por tierra. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Señor, negativo. Negativo, mi cabo. Los rifles modernos tienen una ventaja contra los antiguos, que es básicamente más ingeniería en el aspecto ergonómico y en el aspecto de retroceso. Esto hace que el rifle sea más preciso y tenga menos retroceso a la hora de disparar. También nos permite adaptarnos un poco mejor al rifle y sentirnos más cómodos al momento de disparar. Esto también afecta mucho el disparo en la vida real. Este rifle que tengo en las manos es un M14. Es una variante, pues una mejora del M1 Garand, que es un rifle de la Segunda Guerra Mundial. Este tiene un calibre 7,62. Es uno de los rifles más usados para los tiradores designados. Listo, ¿pueden abrir el inventario de todos, por favor? Q4. Listo. Abran la mochila, por favor. Acá tienen básicamente 7 cargadores, el equipo SSWT, un telescopio, que básicamente son para entrenamiento. El equipo SSWT se usa harto en las misiones en las que no tengamos un terreno estable para poder posicionar el rifle. Esto nos facilita, pues básicamente es un trípode que nos deja apoyar el rifle y mejorar la precisión. El telescopio lo vamos a usar básicamente porque tengo la idea de que ahorita en la práctica nos vamos a hacer en binomios y nos vamos a turnar para disparar. El telescopio va a ser para poder, para que el observador nos diga qué tanto ajustar la mira con los miles. En la pechera tenemos el Kestrel 4500 NW, que es básicamente un barómetro. El barómetro nos sirve para saber la presión del aire, la humedad del aire, la dirección del viento, la velocidad del viento. La tarjeta de distancias también la tenemos en este momento de práctica para que nos vayamos acostumbrando a los calibres. O sea, esto lo vamos a usar en conjunción con el ATRAC MX, que es una calculadora balística. Los torniquetes y los vendajes los puse por si las moscas. El ATRAC MX es la calculadora balística, que con ciertos parámetros nos permite qué tanto vamos a variar los miles de la mira para poder hacer un tiro efectivo a determinadas distancias, y el resto es munición de la que de pronto vayamos a usar. Listo, Ariel, eso sería todo. Otra práctica. Vale. En la montaña, ¿cierto? Acá. Afirma, no... afirma. Síganme, por favor. Toma la práctica. Siga. Sí, se pueden poner los tapones ya, porque pues ya vamos a la práctica. Listo, entonces hagámonos acá y vamos a disparar a las casas de techo azul. ¿Sí es azul? Hacemos una línea acá, señores.
Ariel, les voy a decir lo básico para del vector. Ah, firma, firma. Con el Kestrel también, por favor. Otra herramienta de un francotirador es el vector. Todo el mundo oprima la B y saque los binoculares. Hacemos una línea, todos mirando para la casa. No hay mucha izquierda. Listo, entonces lo que vamos a usar en este curso nada más es dos cosas. Opriman dos veces R. Perdón, una vez R y la mantienen presionada. O sea, opriman R y la mantienen presionada hasta que vean un punto rojo en el centro de la mira y lo sueltan cuando vean ese punto. Yo no tengo esa configuración, no. Sale una... sale lo pero... Entendido, solo. ¿Cuánto ella anota en ese valor? 3.44 puede ser. Y ahora opriman dos veces tab rápido. O sea, tabulación dos veces rápido. Borra el número. Afirmativo, borra el número y pone otros que son los grados de inclinación y el azimut. Dos veces tab y una, la última letra. Por favor, no lo entendimos. Oprimen dos veces tabulación y la segunda la dejan oprimida. Confirmo la operación, aparecen los grados. Sí, señor. Afirmativo. Ahora sí me parece. Listo. 255, ese valor también anotémoslo. Primero son los grados y el segundo es el azimut. No, el 272 es el azimut. Y el otro que sale menos 13 son los grados de inclinación. Perdón, no escuché. El 272 es... el azimut. Disculpe, ¿a qué dirección están apuntando? A 272. Y eso lo podemos, si quieren, corroborar con la brújula. Bueno, esos dos valores anótenlos, el de metros y el los grados de inclinación. Listo, entonces, ¿saben abrir el ATRA? No. Negativo. Control Window. Sí, igual, Control Windows, equipamiento, y ahí debe salir. O el ATRAC. Afirma. Listo, entonces. ¿Me puedo volver a repetir, perdón? Es Control Windows, equipamiento y ATRAC GMX. Ah, listo ya. Listo, entonces lo abrimos y vamos a la parte inferior izquierda que dice Gunlist. Y seleccionamos el primer punto 338, LM significa la púa magnum. Vamos a coger el primero que es de 250 granos. Listo, entonces le vamos a dar a Don, que dice, perdón, a Open Don, en la esquina superior derecha. Le damos a Open Don y arriba, en la esquina superior izquierda, nos debe decir justo lo que acabamos de seleccionar. Listo, entonces acá ya tenemos los primeros pasos para calcular la elevación del plano cartesiano del rifle. Ahora, de la misma forma que abrimos el ATRAC, vamos a abrir el Kestrel 4500, por favor. ¿Guardamos el ATRAC? Afirmativo, lo guardamos y abrimos el gesto. El user screen 1 nos dice el primer valor. ¿Ya todos están en esa pantalla, perdón? Afirmativo. Afirmo. Listo, entonces el primer valor nos dice también el azimut, que es 270 west.
El segundo nos dice la elevación en la que estamos, que estamos a 227 metros de altura. El tercero nos dice la velocidad del viento, que es 2.1 metros por segundo. Ese lo vamos a anotar. ¿2.1? Afirmativo, 2.1 metros por segundo. Ese valor lo vamos a anotar para más adelante, por favor. Si hay alguna pregunta, hablen, hablen, porque si no se pierden. Listo, ahora pasamos al User Screen 2, por favor. Cuando todos estén ahí, ¿qué dirección apuntan, Curten? Perdón. Estamos apuntando a las casas de color azul en 272. Listo, entonces abrimos el User Screen 2 y los tres valores que nos van a dar, el primero es la temperatura del ambiente, el segundo es la humedad relativa del ambiente y el tercero es la presión barométrica en hectopascales. Vamos a anotar los tres, por favor. Recordar que como estamos usando el ATRAG en medidas estándar, estamos usando grados Celsius y hectopascales. Pascales de la presión, ¿cierto? Afirmativo. Cada 1000 hectopascales equivalen, bueno, cada 1007 hectopascales equivalen a una atmósfera. Y le vamos a dar a la pestaña que dice Target. Target, listo. Acá lo que nos va a interesar es la velocidad del viento, la dirección del viento y la inclinación, la velocidad del objetivo si se está moviendo y la distancia al objetivo. En Wind Direction le vamos a dar, haz de cuenta que esa flecha es la manecilla de un reloj. Por donde está apuntando la flecha, el opuesto va a ser a donde está viniendo el viento. O sea, donde está la parte cuadrada de la flecha, ahí viene el viento. ¿Entendido? Entendido. Sí, yo. ¿Todos siguen hasta ahí? Voy a poner uno ahí, en Wind Direction. En Wind Direction, mira, haz de cuenta que la flecha es un reloj de manecillas. La dirección a la que señala la flecha, por donde ves la parte trasera de la flecha, o sea, en este momento es como tres en punto del reloj, ¿cierto? Es el sentido opuesto donde apunta la manecilla, la flecha. Es lo que le decía, nosotros tenemos que ver no a dónde va el viento, sino de dónde viene. Sí, exacto. Entendido. En ángulo de inclinación, la mayoría de veces vamos a poner la D, que es de declinación. En este creo que nos dio 14, ¿cierto? A la D no te llena, ¿cierto? No, la C no. La C no se llena. No la D. No era como 13 grados de inclinación. O había dicho 14. 14. Sí. Listo. Listo. Entonces, la velocidad del objetivo. Y como este no se estaba moviendo, vamos a poner 0. En rango del objetivo vamos a poner la distancia que nos dio. ¿Recuerdan cuál era? 346. 344. Listo. Como nos da unas medidas diferentes a todos, usemos un punto medio en el que todos podamos sentirnos cómodos, que sería 345, yo creo. 345 puede ser. Listo. Y ahora le vamos a dar a la segunda pestaña que dice Atmosphere.
Listo. Ahí nos va a decir justo los datos de la segunda pantalla. Temperatura, que creo que era 19.1 grados centígrados. 19.2. Listo, 19.2. Presión barométrica, que era 990 y algo, ¿no? 984.1. Listo. Y vamos a llenar tal cual nos dice eso. Y la humedad relativa, ¿me la recuerdan también, por favor? 60.8. 60.8. Sí, por ciento. 60.8. Es el porcentaje. Listo. Y a ese le vamos a dar a dónde. Afirmativo. Listo. Ahora nos vamos a fijar en la pestaña de abajo. Nos dice elevación, viento y litro. ¿Sí lo ven? Left wing lead. Sí, afirmativo. Elevación es los ángulos de que vamos a aumentar la mira. No. Listo. Entonces, en este momento, cojan el rifle, cerramos el atrac por un momento. Lardo. Vamos perdido. A apuntar no. Para atrás, Black, atrás. Venga para acá. Listo, entonces todos separémonos un poco y pongamos el bípode, el trípode, para poder hacer disparos de pie. Lo ajustan a una altitud en la que se sientan cómodos. El punto en el que se cruzan las dos líneas, ese punto se le dice punto cero. Y es donde la bala, a una distancia de 100 metros, tiene que impactar justo ahí. Lo otro son los puntos que avanza el plano cartesiano. O sea, cada rayita grande es un mil. Con shift, repag y avepag se hace un cambio más brusco, aumentando un mil completo. No, configuración del ladón debe ser. No, pero qué sí, raro. Eso toca, ya si vas a ser tirador, te toca configurarlo bien. Por el momento trabaja así. Por acá sí, tengo los números. Mira a ver si con control. ¿También? ¿Los demás también con los números? Por acá sí. Black. En lo que estamos ajustando con AVPAC, eso, o sea, el de arriba es qué y el del lado derecho es qué. El de arriba es la elevación. La elevación y declinación. Y el del lado derecho es la trayectoria de la bala y que se cambia cuando el enemigo está caminando. O si es fijo, o por la dirección del viento y velocidad del viento. Afirmativo. Entonces, y todos abramos el atrac que ya habíamos quedado que se cerraba en el valor más próximo a la décima anterior. Afirmativo. Y listo. Entonces, vamos a cuadrar con el AVPAC y REPAC. A 1.5 miles. La elevación. El arma. Afirmativo, las manecillas de arriba la vamos a poner a 1.5. Está afirmativo. Y acá no nos dice que haya. Corrección por viento ni por velocidad. A mí me salen 0-0, no sé si ustedes. Yo también, en 0-0. Afirmo. Ya que tenemos todo cuadrado, por favor, organícense en binomios y vamos a hacer la apertura de fuego. Gracias, mijo. Entonces, tú disparas cañas y Palar coge el telescopio. Y listo. Ya, yo soy su binomio, ¿sí o no? Firmo. Ok, queda ya solo, entonces.
Hagan los disparos que quieran hasta que puedan tener un disparo preciso. Abra un fuego, si quieren. Hola. Me está hablando. Ok. Ah, ¿qué pasó, Joker? Venga. ¿Cómo es? Me pone TW y dispare. Todo bien, son. ¿Disparo? Sí. Y hasta que cuadre el disparo. Una CS en oscuro. Oh. Mira la conclusión. Conclusión. Hay que infiltrarse sin ser visto. Buscar una posición óptima. Realizar los cálculos. Proceder, completar el objetivo si es que hay uno, ¿sí? Y si no lo han detectado es porque uno hizo el trabajo bien. ¿Bien? No saldrán heridos de todo eso. ¿Bien? A la vez haciendo todo eso, créanme que van a generar miedo y lo van a empezar a buscar. Eso es lo que produce un tiro, una baja. Bueno, señores. Espero que les haya gustado. Creo que tratamos de ser lo más completo que se pudo. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, para los que quieran el segundo User left curso, your channel. Ya lo estaremos diciendo, seguramente va a ser la semana que viene. Ese va a ser un poquito más complejo, por eso no sé, que por ahí si tienen alguna duda, ustedes ya me ven en el TS, me avisan, me preguntan, no hay problema. ¿Sí? Muchas gracias, Mikao. Excelente curso. Y mi soldado regular que ustedes, muchas gracias. Un placer dictarles. Muchas gracias por la participación, por el tiempo. Y bueno, tenemos hasta la próxima, muchachos. Gracias por la asistencia. Esto cabo primero, Ariel, mi cabo, que pongamos la radio en 130. Vamos a ir a... Vamos a proceder a la base, a la estación. Parce, nos pegaron en una emboscada, la hijo de puta. No cambio y no mi tenetillo. Vamos entonces para la estación, que creo que están atacando. Arriba, arriba, todo arriba.
¿Me confirmo que están arriba? Sí, la verdad que arriba. Acá no sirve. ¿Hacia qué dirección apuntamos? Con civiles, estoy viendo varios. También lo que ayer nos están disparando. Ayer fueron un. Había uno por un tango por acá en el pueblo que nos disparó. No supimos dónde estaba. Afirmativo. Erosión 100 a 160. Es que hay muchos. De acá veo a alguien, pero está de pie. O no me aleja ni siquiera, no me da la opción. Me da la opción. Es que yo no puedo meterle. No puedo meter nada por suturar. ¿Y ahora? ¿Quién es médico?
Primero que mi papá también me preparó esta mano.